Hola amigas y amigos, soy Leslie. Hoy les mostraré cómo hacer un hermoso centro de mesa diseño Batman. Los materiales que vamos a usar son los siguientes. Como base será el cartón, dos cartones pequeños, y también usaremos el foamy, color negro, gris, amarillo, y también los moldes y un palito de brocheta de ese tamaño. Ya empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es forrar el cartón. Forrado esto, pasamos con el siguiente cuadrado, sería este también, un poco más pequeño. A esto lo vamos a forrar de color negro. Cortamos el excedente. Y así debería quedarnos los dos cartoncitos, los cuadros. Primero lo trabajaremos a esto, con lo que serían los edificios, ¿no? Por acá. Lo dibujaremos. Vamos a dibujar lo que serían los edificios. Así lo vamos a dibujar todo el largo del fondo. Una vez dibujado lo que serían la ciudad, lo recortamos. Ahora lo pegaremos aquí. Una vez terminado de pegar, ahora haremos pequeños cuadritos, así, cuadritos de color amarillo, para que simule ventanitas, unas ventanitas.
va quedando. Una vez así, dejaremos el papel. Y ahora lo que haremos es un globo chico y un globo grande. Haremos es pegar esto aquí. Ahora lo que haremos es lo siguiente. Esto lo colocaremos de esta manera. Bueno, chicas, acá me quedó un poco grande, así que lo corté nada más y esto va a ir ahí. Y ahora lo que haremos es ponerles unas estrellas. Y vamos a colocar al gusto de cada uno. Yo ya tengo las estrellas acá. Y así nos quedaría la primera parte. Y ahora lo que haremos es pegar el segundo cuadrito acá. Pero antes tenemos que poner un pedazo, me había olvidado también de mencionar en los materiales que vamos a usar, es un pedazo de tecnopor o unicel, como lo conozca, para esto introducir acá dentro del cuadro pequeño. Una vez puesto, lo colocamos aquí sobre el primer cuadro. Pegamos bien. Ya, una vez bien pegado, lo que haremos es hacer un círculo amarillo. Ya va quedando lo que es el centro. Ahora lo que haremos es una estrella grande. Bueno, ya lo moldeamos. Ahora recortamos. Gracias.
esto sería todo. Eso es lo que, así es como queda el centro de mesa. Está súper bonito. Y acá lo hago echar para que se note cómo quedó. Así quedó. Sin más que hacer, les invito a que se suscriban a mi canal. Y si les gustó, dale manito arriba. Y muchas gracias y bendiciones a todos.